Hacia el día 24 de agosto de 2023 y en el día 81 de la ofensiva ucraniana en Zaporilla, los ucranianos una vez más proclaman haberse hecho con el control del poblado de Robotín. Y decimos una vez más, pues en el furor inicial de la ofensiva, los ucranianos aseguraban que ya habían logrado alcanzar este poblado en los primeros días del ataque. Sin embargo, la dolorosa realidad es que les tomó más de 60 días atravesar el frente líquido ruso. Sin embargo, también decimos una vez más, pues esta debe ser la tercera o cuarta vez en lo que va del mes en la que los ucranianos aseguran que han tomado Robotín, y la cuestión es que simplemente esto no es así, pues los constantes contraataques rusos, los combates propios de la zona gris y el menguante ataque de las fuerzas ucranianas debido al excesivo desgaste de sus fuerzas han obligado a que muchas veces los ucranianos abandonen sus posiciones y el poblado de Robotín, si bien cada vez que regresan lo celebran bastante. Y por supuesto, es incierto si esta será la última batalla por Robotín, pero sin lugar a dudas, esta no habría sido posible sin el sacrificio del 82 Brigada del Ejército Ucraniano. Una brigada supuestamente de élite, conformada por blindados Stryker estadounidenses, Marder alemanes y finalmente tanques Challenger 2 británicos, una fuerza de reserva que nos demuestra más que nada que Ucrania ha tenido que rascar el fondo de sus arsenales para continuar el ataque. Y es que ya lo hemos mencionado en informes anteriores, pero lo cierto es que usar unidades de reserva para abrir una brecha y no para mantenerla o aprovecharla es un auténtico símbolo de desesperación y un sinsentido desde el punto de vista militar. Por lo que puede que los propagandistas ucranianos y los opinólogos celebren esto como un éxito arrollador, pero ciertamente no es más que un triste recordatorio del evidente fracaso de la ofensiva, y es que necesitan poner los pies en la tierra y darse cuenta de que a medida de que las fuerzas ucranianas avanzan más a través de la defensa rusa, se irán encontrando también con líneas defensivas más densas, líneas defensivas superpuestas y zonas de muerte preestablecidas con el fuego de artillería, lanzacohetes y también fuego de tanques. Y es que, en realidad, el problema no es tener que atravesar estas zonas, que de igual manera tienen que ser atravesadas en una acción ofensiva. El verdadero problema de los ucranianos es que han consumido sus fuerzas de reserva para tan solo arañar el frente ruso y con bajas estimadas superiores a los 40.000 hombres. Ahora los avances reales, puestos en el contexto más amplio de toda la zona de Zaporilla, parecen francamente insignificantes, y suponer que los ucranianos tienen suficientes efectivos como para sostener estos avances, para aprovechar estas brechas y capitalizarlas en un avance hacia sus objetivos reales, es poco más que infantil y fantasioso. Y es que si observamos un mapa de toda la región de Zaporilla, podremos deducir que los ucranianos siguen tan lejos de sus objetivos reales y que la importancia estratégica de Robotín es tan poca que bien pudieron haber iniciado su ofensiva justo donde están ahora y básicamente no habría habido ninguna diferencia. Y es que es momento de admitirlo. La inteligencia de los Estados Unidos ya nos lo dijo, la inteligencia británica ya lo admitió, y es un consenso entre la OTAN. Ucrania está prácticamente imposibilitada a llegar a sus objetivos reales, que son Tokmak, Melitopol, Mariupol y no se diga Crimea. Y es que ver a los opinólogos y propagandistas celebrando por Robotín es como celebrar
saber 5 preguntas de un examen que tiene 100. Ciertamente es un avance, pero igual vas a reprobar. En el mundo militar no existe una medalla para el segundo lugar. Lo logras o no tienes nada. Y ciertamente, celebrar por Robotín es celebrar un avance minúsculo. Que sí, realmente es un avance, pero es realmente insignificante para determinar el desenlace de la batalla. Y es por ello que incluso los analistas y estrategas de la OTAN ya habían previsto esto, pues con Robotín o sin Robotín, los ucranianos simplemente siguen muy lejos, abismalmente lejos, de alcanzar un punto realmente estratégico que puedan capitalizar, y en este punto ya están quemando sus fuerzas de reserva. Si habláramos de la primera semana de la ofensiva, sería una historia totalmente diferente, pero estamos en el día 81. No hay suficientes hombres en Ucrania para sustentar este avance. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.